Muchos lo conocen como el Polo Oriental o el Guajiro de Puerto Padre, porque es capaz de interpretar más de 50 temas del inolvidable Polo Montañés. Pero la historia de Damián Canales Carralero no es solo desde la cultura. La lucha por conservar el medio ambiente también ocupa su tiempo. Lo encuentro en el distrito Rafael Izquierdo de Puerto Padre en pleno ajetreo, como un trabajador más de comunales. Su encargo, transformar lo que fue preocupación de la comunidad, el lugar conocido por la Rocalla, donde gracias a este hombre donde hubo desechos sólidos, un jardín comienza a dar sus primeras flores. Este lugar era un vertedero que estaba perdido y la situación de la gente se quejaba mucho. Y un día me decidí, empecé voluntariamente a colaborar y a sembrar mate y a luchar contra las injusticias sociales para tratar de embellecer este lugar, para que fuera otro tipo de imagen, de belleza de este lugar. Hoy podemos disfrutar, como se ve, podemos disfrutar lo que es cosa más hermosa. E incluso la gente ya respeta en el jardín. Los vecinos están colaborando con plantas, me traen plantas para que siembre, para que sea más bonito, y me exhortan, me felicitan de que lo mantenga así. Que esto ha sido un cambio totalmente aquí para la higiene y para la salud y la belleza del mismo reparto. Imagínense si esto ha sido una cosa grande para mí, que ya sin jardín no puedo vivir prácticamente. Ya el jardín es mi casa, mi otra casa. Esto, miren cómo están las plantas aquí variadas, esto es una belleza. Y estoy trabajando bajo un principio que me dice mi madrecita, que el que ama la revolución todo lo soporta y lo lucha por ella. Y esto es parte de lo que he aprendido de mi revolución, de cuidar a los demás, no pensar solo en uno, como decía el comandante, hay que pensar también en los demás. Háblame precisamente de los niños, porque hay ejemplos aquí que fueron los que iniciaron. Los niños comenzaron el día 6 de junio, ¿te acuerdas? 6 de junio comenzaron los niños, fueron los primeros cuando la moto pasó, comenzaron a sembrar los árboles. Y después yo me inspiré y dije, si los niños empezaron, yo voy a continuar. Y fue así, de los niños a mí. Y miren hoy el resultado que tenemos aquí en el jardín. Hay regocijo en el rostro de este hombre que de forma incansable desde el amanecer cuida, protege y transforma la Rocalla en un jardín. El reconocimiento de la comunidad de la micro para Damián Canales Carralero, el Polo Oriental, el Guajiro de Puerto Padre. Orlando Leiva Almaguer, LTV Noticias.